Yo he visto muchos ojos brillantes. La gente se emociona con el aroma que hay desde la cocina, el sabor y la esencia de la familia, del fogón, del fuego que cocina. Yo soy cocinera mapuche de Curarrehue y tengo aquí mi familia y mi lugar de trabajo es mi misma casa. Uno tiene que comer como un rito de alimentarse, para alimentar todo lo que hay que alimentar, no solamente llenar el estómago. Por eso ofrecemos estos espacios nosotros abiertos como para que acercar a la gente a su origen, educar sobre el tema de los alimentos, la relación del pueblo mapuche con la tierra y su alimentación. It's really amazing. Many fresh vegetables, fruits, herbs from the garden. It's back to nature. We didn't have a dish like that in a long time. It's very tasty. I love mapuche food, that's for sure. Como sean maqui, yeuque, mutilla, murta, chaura, nalca, vigüeñas, changles, piques, ngulo, todo eso que se puede comer. Cultivar nuestra huerta, cosechar de eso y comer de eso, eso es tener libertad como persona, como familias, como comunidad. It's a lovely place to explore, green, fresh air. This food is part of it, it's something quite original and unique. En el sur de Chile, la repostería alemana es impresionantemente importante. Todo con sabor a antaño, con sabor a recuerdo, con sabor a hogar. En otro lugar.